Quasar TV, las noticias de Michoacán. Con las tradicionales mañanitas, miles de fieles de la Grey Católica felicitaron a la Virgen Morena del Tepeyac en el Santuario de Guadalupe de Morelia. Con fe desbordada y devoción, dieron testimonio de su amor por la Emperatriz de América. Ataviados a la usanza indígena, con sus hijos en brazos y con todo tipo de ofrendas, haciendo acopio de fe y entrega en agradecimiento por los milagros o favores recibidos. Algunos llegaron al altar de rodillas, otros permanecían en hinojos y otros tantos reposaban su mirada sobre la imagen de la Yate de San Diego. Para Quasar TV, Fátima Miranda. Alexis Durán Melchor, quien tiene 10 años de edad y cursa el cuarto grado de primaria, lucha contra la leucemia desde hace un año. Afortunadamente lleva delantera, pues los signos de recuperación son evidentes. Voy a la escuelita, me enseña muchas cosas como hacer piñatas, escribir, o libros, hacer cuentas, dibujar, pintar. Él es uno de los 1.491 niños que han cursado estudios en el marco del programa Sigamos Aprendiendo Juntos en el Hospital, implementado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Ahora podrá conocer el mar como era su deseo desde hace tiempo. Para Quasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán, los accidentes automovilísticos bajo los efectos del alcohol aumentan hasta en 30% en las fiestas decembrinas, indicó Rodrigo Maldonado López, secretario de los jóvenes en la entidad. En términos de que cuiden sus propias vidas, seguramente estaremos previniendo el que desafortunadamente fallezca alguno de ellos por un descuido. En el marco de la presentación del programa Si hay alcohol, que no haya volante, Yuri Navarro, coordinadora del Consejo de Asociaciones Juveniles de Michoacán, mencionó que dicha campaña consiste en exponer automóviles chocados en distintas avenidas de esta ciudad capital. Para Quasar TV, Héctor Moreno. En entrevista, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, aseguró que la creación del organismo que coordinará la transición al mando unificado no se pone en riesgo la operación de la Fuerza Ciudadana y la Rural, pues con la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto se distribuyen las responsabilidades y la capacidad de brindar protección a la población. Asimismo, reconoció que ha habido retraso en la entrega de los recursos que aporta el gobierno estatal, en contraparte por lo que no se han concluido algunas obras y acciones del Plan Michoacán. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado, Gaspar Romero, informó que luego de 5 días de paro de brazos caídos en la institución, aún no hay respuesta sobre el pago de algunas de las prestaciones de fin de año para los 3.600 trabajadores de base y que asciende a 54 millones de pesos. El paro del COBAEM afecta a 45 mil alumnos de 123 centros de Morelia y del interior. Para Quasar TV, Fátima Miranda. La ciudadanía de Morelia expresó que al cierre del año en el tema de seguridad no se han visto avances y que por el contrario han aumentado los actos delincuenciales. Ha empeorado. Ahora tenemos que andar con los niños bien sujetos porque no podemos dejarlos tantito. Hasta miedo tenemos de que nos los arrebaten. Salimos a la calle y ya no sabemos ni de quién cuidarnos. Pues yo la veo igual, la verdad. Sí, ha mejorado poquito, pero se necesita trabajar más, un poco más. Para algunos, los menos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realiza adecuadamente su labor. Para Quasar TV, Héctor Moreno. Quasar TV, las noticias de Michoacán.